Hola, ¿qué tal, amigos? Y bienvenidos a Scary Game. Estamos en un capítulo más de esta serie llamada Escalofríos. Y bien, vamos a empezar. Pues bueno, chicos, continuamos con la serie porque todavía hay muchas, pero muchas cosas que hacer. Vamos a empezar este episodio estando aquí dentro de la villa. Lo que vamos a estar haciendo en este capítulo, chicos, es continuar con la construcción del ayuntamiento. Que de hecho, pues mira, por allá estoy viendo el área que ya está más que lista. Pero todavía faltan algunos cuantos materiales por recolectar. Además de ello, también vamos a checar los minerales que recolectamos en el capítulo anterior, justamente cuando fuimos a las cuevas. Quiero estarme crafteando en este capítulo unas cuantas armaduras, sobre todo porque me hacen falta, porque la que tengo actualmente, que es la de hierro, pues como que siento que no me está protegiendo mucho, que digamos. Entonces eso y un poquito más es lo que vamos a estar haciendo en este episodio. Vale, chicos, mira, por aquí tengo todos los materiales que hemos estado recolectando, pero todavía faltan algunos cuantos materiales por recolectar. De hecho, a ver, déjenme buscar por aquí, ¿vale? Tengo una lista por aquí donde aparecen prácticamente los materiales, ya que he estado buscando, pero por aquí no aparecen. Una vez que le di a aceptar, pues dejó de aparecer los minerales. Aún así, ¿en dónde está el constructor? Vale, está en su propia choza. Vamos hacia allá porque creo que necesita algún material, algún objeto o alguna herramienta. Vamos a checar. Además, no está por demás ver cómo está de comida. Dice, para continuar necesito una pala. Vale, pues creo que aquí tengo una pala. A ver si la acepta, porque esta pala es de... A ver, checamos. Es de piedra. A ver, se la dejamos. Mira, me voy a llevar esto porque me conviene, y le vamos a dejar las antorchas y la comida. Vale, y le damos clic derecho nuevamente. Mira, aquí ya cambió. Dice, habilidades influenciadas por su trabajo: adaptabilidad, creatividad, concentración, atletismo, fuerza y destreza. Dice, Godric ha comenzado, vale, con el ayuntamiento. Excelente. Aún así me hacen falta recolectar por aquí unos cuantos bloques. A ver, por acá, vamos a avanzar, porque necesito 407 bloques de madera de abedul. Es lo que ocupo. Y por acá tengo 64. A ver cuánto es lo que puedo estar transformando. Vale, son 64. Correcto. Creo que me va a hacer falta mucho, pero mucho más de este material de madera de abedul. Piedra labrada 61. Tengo 64. Nada mal. Valla de abedul 80, tengo 14, fíjate, me hace falta. Podemos hacer lo siguiente, pero es de abedul, ¿verdad? Pues mira, voy a tener que ocupar también un poquito más. Y con esto podríamos obtener 6 más. Son, creo que ya están las 80, muy bien. Y necesitamos 43 antorchas que tengo, vale, aquí están todas. Vamos a dejar un stack completo. Perfecto, hilo me pide uno. Tengo uno, muy bien. Tronco de roble sin corteza 44, actualmente no tengo ninguno. Ninguno. A ver, continuamos porque escaleras de abedul me pide 25. Tengo 36. Puerta de abedul 2. Me hace falta una puerta de abedul, pero pues para ello necesito esto. Vamos a dejar las 3. Esto por aquí y esto por acá. Muy bien, grava 66, tengo poco. Tengo 26 actualmente. Escaleras de roble me piden 10. No creo que salgan por aquí 10. 4 solamente. Correcto, y por último ocupamos retoño. Retoño de roble. No, es retoño de abedul, es el que ocupamos. Vale, por lo que estoy viendo me hace falta madera. Mucha madera de abedul y también madera de roble, pero en este caso... A ver, checamos el mapa. Estamos ubicados justamente por aquí. Si mal no recuerdo, como en esta zona, más o menos... Mira, por acá creo que había mucha madera, creo que era en aquella dirección. Vamos en este momento, antes de que caiga la noche, porque si no se me va a complicar aquí la situación. Vale, también me he dado la tarea un poquito de estar antorchando. ¿O será prudente que me lleve la cama? Vamos a irnos así. Espero que me dé tiempo, porque aquí también estoy viendo mucha madera de la que he sembrado, mira. Pues creo que no va a ser necesario, chicos. Voy a estar aprovechando y llevarme todo esto.
muy bien. Para que así me evite estar caminando un poco más lejos de la villa. Excelente. Y si en dado caso llega a estar pues oscureciendo, pues creo que va a ser necesario dormir. Aunque ya tengo mucho antorchado, pero siento que todavía falta un poco más. Y también estoy pensando seriamente... Hola, amigo. Uy, que aquí tengo un panal de abejas. No me había dado cuenta, ¿eh? Un panal de abejas. No sé si sea prudente tirar el árbol. Porque si no, estas abejitas se van a cabrear. Vale, lo vamos a dejar tal cual como está. Creo que un árbol, pues no me estaría haciendo daño dejarlo por ahí. Ahí puesto. No creo que haga daño. Eso espero. De todas formas, voy a estar sembrando esto. Porque ya saben que ocupamos esta madrita. Vale, ya está atardeciendo. Entonces, estoy pensando seriamente, chicos, que necesito estar colocando muchas vallas, demasiadas vallas, alrededor de Villa Escalofríos para evitar que los enemigos estén entrando a la villa. Entonces, sí que voy a necesitar demasiada madera, ya sea de abedul o de roble o de cualquier otro tipo de madera. La verdad, pues creo que cualquiera me conviene. Pero lo que sí es necesario es estar colocando vallas, que eso lo voy a estar haciendo poco a poco. Mira, pero por aquí ya coloqué unas cuantas antorchas. ¿Cuántos tengo? ¿Cuánto tengo de madera? Tengo 6 y 64 más. No sé si con esto es suficiente, pero creo que voy a recolectar un poquito más en lo que vamos a ir también por grava, porque también la necesito. Aún así, esto me viene de maravillas. Y después de esto, creo que lo que vamos a estar haciendo es checar los minerales que recolectamos cuando fuimos a las cuevas. Porque quiero estarme crafteando unas cuantas armaduras, sobre todo una de topaz, el mineral topaz, el cual que creo que es similar a la de una de diamante. Y tendría otra hacha por aquí. No, ya no tengo ninguna. Esto me lo llevo todo, todo sirve, hasta los palitos sirven. Excelente, voy a ir a la base provisional, no a esta, para poderme hacer otra hacha, dormimos y además de ello por ahí también tengo comida y sobre todo también el hierro que lo estoy cocinando, ya que como saben pues hemos recolectado suficiente hierro pues para podernos hacer, aunque sea dos golems, pero a ver, por aquí tengo el hierro, mira, sí, 64. Excelente, y por aquí tengo un poquito más de hierro en bruto, también lo voy a estar cocinando. Muy bien, y también hace falta esto, un poquito más de carbón por aquí. Ah, es que este es carbón vegetal, vale, todo se guarda. Mira, en este cofre tengo todos los minerales que recolectamos, la verdad sí son algo. Y por aquí ya está oscureciendo, pero chécate, está casi todo antorchado. Uy, me asustó, pensé que eso era un zombie. Está casi todo antorchado, excepto por aquel lado. Y por aquí me hace falta todavía unos cuantos lugares por antorchar, pero pues ahí la llevamos. Aún así dormimos para que esto empiece de mejor manera. Muy bien, y a ver, por aquí tenemos estos minerales. Podríamos hacer esto, una armadura con este mineral que es el topaz. Si mal no recuerdo es muy similar. Mira, aquí lo tenemos. El crafteo es muy similar a la de una armadura normalita. Excelente. Y por aquí esto. Chécate. Esto tiene armadura más 3, más 8, más 6 y más 3. Creo que es muy similar a la de una de diamante. Este casco tiene más 2. Lo cambiamos por este. La pechera tiene más 6. Bien, es mucho mejor la del topaz. Más 5 y este es más 6. Excelente. Y más 2 y más 3. Vale, mira. Y además de ello... esta armadura está muy bonita, ¿eh? Y combina con el gato. Chécate. Está demasiado bonita. Me gustó. Me gustó, me agradó demasiado. Y esta otra armadura, vamos a guardarla de momento por aquí porque quién sabe, a lo mejor la vayamos a estar utilizando. También podemos hacernos una armadura de zafiro, que de hecho la vamos a estar haciendo en este momento. Mira por aquí esto. Vamos a hacernos esto. ¿Será que me alcance la pechera? Fíjate, sí me alcanzó. Me sobró solamente un zafiro. Pero bueno, aquí tenemos esto que tiene más 3, más 6, más 8 y más 3. Es muy similar a la del topaz. Pero esta la quiero estar haciendo
la quiero estar dejando por aquí. Mira, podríamos quitar esto. Y esto ven para acá. Y cambiamos y colocamos la de zafiro en esta estantería. Esto por aquí. Muy bien, aunque podría estarme haciendo otro soporte, pero para ello necesito piedra. Cocinar piedra. A ver, esto por acá. Quitamos esto, que se cocine la piedra. De hecho necesito un poquito más. Muy bien. Y hablando de crafteos, vamos a hacernos unos cuantos bloques de hierro para podernos craftear los golems. Aunque necesito también la calabaza, pero eso, ese tema ahorita lo vamos a estar checando. Tengo 5 bloques. 6. 7. Me hacía falta una. Excelente. 8. Creo que con 8 está súper bien. Guardamos esto. ¿Cómo vamos por aquí? 3. 4 de piedra. Y me hace falta colocar esto por acá. O creo que esta piedra se tiene que estar cocinando nuevamente. Porque, a ver, creo que es piedra lisa. Excelente. Esto por acá. Sí, se tiene que estar cocinando porque es piedra lisa para poder hacer los soportes de armadura. Vale, chicos, necesito hacer lo siguiente. Vamos, porque por aquí cerca... No, espera un momento. Espera un momento porque me hace falta hacerme un hacha. A ver, pero vamos a hacernos esto de hierro. Esto por aquí y esto por acá. Excelente, y también me voy a estar haciendo unas tijeras porque las ocupo en este momento para el tema de la calabaza. Creo que había visto yo una calabaza por allá en aquellos rumbos. Vamos a checar porque creo que nada más es una, pero la quiero estar convirtiendo en semilla. Posteriormente la voy a estar sembrando. Mira qué bonito. Mira qué bonito todo eso. La quiero estar sembrando para poderla, pues obviamente, multiplicar, por así decirlo, con polvo de hueso. Mira, aquí la tenemos. Vale, chicos, a ver, esto por acá lo quitamos. Excelente, y esto creo que lo puedo obtener en semillas. ¿Qué es esto? Pumpkin Slice. Vale, pues creo que las semillas pendientes. Pendientes porque no la puedo transformar en semilla porque hay una incompatibilidad con otro mod. Pero bueno, a ver. Creo que el objetivo va a ser conseguir también más calabazas, que allá estoy viendo una. Y fíjate que nada más ocupo dos. Vale, vale, creo que ya se está resolviendo el problema. Y se resolvió solito. Excelente. A ver, por acá estaba la calabaza, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí estaba la calabaza. ¿En dónde está la calabaza? ¿Estaba la calabaza por aquí? Creo que sí. ¿Y la calabaza? ¿Me habré pasado? Es que ¿en dónde está la calabaza? Yo la había visto por aquí, chicos. Ahora vamos a buscar por acá. Es que debería de estar por aquí. Falta que se la hayan llevado estos aldeanos. Y yo que pensé que el problema ya estaba resuelto. A ver, ven para acá. El inventario, aquí lo tenemos. Mira, aquí está la calabaza. Uy, ya me había asustado. Pensé que había desaparecido o que había visto mal, pero no. La tenía ese aldeano. Vale, chicos, y ahora lo siguiente. Necesito colocar, a ver, esto por aquí y esto por acá. Y con las tijeras las cortamos. Oh, mira, que suelta también las semillas. No lo sabía. No lo sabía. Pero bueno, ya sabemos este dato. Me llevo esto y ahora voy por los bloques. De hecho, aquí los tengo, mira. Los bloques de hierro. Vale, pero esto lo voy a estar dejando casi al final de este episodio. Ahorita lo que me interesa es conseguir grava y también un poquito más de madera, tanto de roble como de abedul. Entonces vamos nuevamente hacia aquella zona, que es la zona de montañas. Por ahí había visto anteriormente un poquito más de grava, que de hecho es lo que quiero en este momento para dejar más que listo el ayuntamiento y que poco a poco se vaya construyendo. En lo que estamos luego haciendo la transición del siguiente capítulo. Creo que eso sería la manera correcta para poder ahorrar tiempo. Vale, ¿cuánto llevo? Alrededor de 50. Creo que ya esto es más que necesario.
Y ahora lo que ocupo un poquito más de madera, que no es mucho, presiento que no es mucho. Necesito sobre todo un poquito más de madera de abedul. Y ya está atardeciendo nuevamente, pero vale chicos. Recuerden darle like al video, suscribirse, compartir, ya que eso ayuda demasiado para que tanto el canal crezca como para que esta serie continúe en emisión. Ya que pues eso llega a estar motivando demasiado chicos. Entonces recuerden suscribirse, darle like, pues también por ahí compartir. Y si en dado caso, si tienen alguna duda o algún comentario, pues claro está, dejarlo en la bandeja de comentarios abajo de este video. Perfecto, después de haber dicho todo eso, pues creo que va a ser necesario regresar a Villa Escalofríos por aquí. Excelente, uy, que me clavo también en las hojas, chécate eso. Vale, vamos a ver si tengo todos los elementos necesarios, aunque todavía falta algo. Todavía falta algo, que es el tronco de roble sin corteza. Pero para ello necesito esto. Colocarlo justamente por aquí. Y tengo que estarle dando clic derecho. Y luego picarlo. Para quitarle toda la corteza al tronco. Y de esa manera obtener este tipo de bloque. Esto por acá. Creo que lo voy a tener que estar haciendo de esta manera. Muy bien. Y quitarlo. Necesito alrededor de 44 bloques. No son muchos tampoco. Esto lo quitamos. Zombies, que son los más normalitos. También encontramos ese insecto gigantesco que estuvo a punto de matarme. Y sobre todo también el tipo o el bicho este volador, uno blanquito, el cual es muy molesto, es muy castroso. Entonces sí que encontramos mucha, pero mucha variedad de enemigos. Entonces pues sí, fue muy complicado el estar recolectando minerales. Aún así siento que me falta todavía mucho más en la recolección de este tipo de bloques. Entonces va a ser necesario que en futuros episodios regresemos a las cuevas. Y mira, fíjate, todo eso está perfectamente entorchado, excepto el ayuntamiento, fíjate. El ayuntamiento no lo está, porque me imagino que como lo está ocupando el aldeano, pues creo que ha estado quitando las antorchas o no sé qué es lo que está pasando por ahí. Pero bueno, creo que estos son los últimos bloques. ¿Vale? Ahí tenemos ese aldeano. Creo que estos son los últimos bloques, chicos. Y por aquí también me voy a estar yendo a dormir para que todo vaya prácticamente en paz y que también no me maten a mis aldeanos. Entonces, vamos a dormir. ¿Vale? Nuevo día, nuevo comienzo. Excelente. Y por aquí vamos a dejar... Uy, uy, uy. Esqueleto y araña, chécate. Y ahí tenemos una pelea que ganó la araña. Y no sé, creo que defendió a la aldeana que tenemos en el ayuntamiento. Eso espero. Ya decía yo que aquí se generaban muchas cosas feas. Pero bueno, a ver. Por aquí tenía un cofre. Tenía un cofre porque ya se lo llevó aquel tipo. Me está quitando todo. A ver, vamos con él. Vamos con él porque en ese cofre había muchos materiales. A ver, los debe de tener. Que necesito otra pala. Vale, pero quiero checar el inventario. Mira, aquí tenemos el cofre. Pero no encuentro... A ver, no están los materiales. ¿Y los materiales? A ver. Madera, mesa de crafteo, tierra. Oye... Se clavó los materiales este tipo, ¿verdad? Vale, ¿y por acá? Dime que tú los tienes. Ah, ya me había asustado. Mira, aquí están todos los materiales. Vale, vale. Uy, dije, tendré que recolectarlos nuevamente. Pero no, no, no. A ver, vamos a hacerle la pala que tanto requiere. Pero para ello va a ocupar una pala de piedra. Piedra que no tengo. Necesito piedra. Piedra, aquí tengo demasiado. Y a ver, dejamos unos cuantos bloques por acá que tampoco vamos a estar ocupando, porque si no, se me va a estar llenando a cada rato todo esto. Y por aquí dejamos esto. No, 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 que se vaya cocinando también. Cierto, las estanterías, pero bueno, a ver. Es que tenemos muchas cosas que hacer. Necesito hacer esto. Vamos a hacerle tres palitas. Excelente. Y mira, ya aprovechando, ¿en dónde tengo esto? Por aquí. Esto por acá. Esto es losa de piedra lisa. Creo que el crafteo iba como tal. Así.
¿Cómo era? A ver, checamos aquí el J. A ver, vamos a colocar soporte. Aquí lo tenemos. Si es losa de piedra lisa y es 3 arriba. Vale, perfecto. Y acá dejamos esto. Y por aquí esto lo colocamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esto por aquí. Voy a hacer esto. Muy bien. Mira, esto lo voy a estar tirando. Esta armadura que es de piel no la voy a estar ocupando. Y ahora, ¿dónde lo podría estar colocando estas estanterías? Mira, una por aquí. Poco a poco ya estoy llenando la base. Otra por acá. Y podríamos hacer... Es que por aquí ya tengo mucho, muchas cosas. Una por aquí, mira. Excelente. Vale, chicos, a ver, podríamos hacer otro tipo de armadura. Pero sí, es que hay una de esmeralda. Hay una de esmeralda, pero esa armadura de esmeraldas no creo que me dé. Nada más tengo 10. Déjenme intentar a ver si hay una de cobre. No, no hay una de cobre como tal. Vale, entonces dejamos esto. Y también hay una de rubí. Pero esa de rubí tampoco la puedo estar haciendo. O sí la puedo estar haciendo, pero no me va a alcanzar los materiales. Correcto, chicos. Y ahora vamos hacia aquella dirección para darle la palita a este aldeano. Y de una vez por todas también dejarle los materiales. Y luego continuar con el crafteo de los golems. Entonces, aquí está, mira. No se ha movido de su lugar. Es que no se mueve hasta que le traiga lo que está pidiendo, que en este caso son las palitas. Se lo vamos a estar dejando. Excelente. Y ahora lo que ocupo, dejar un poquito también de materiales por acá. Esto por aquí, pedernales, palitos, flechas, tierra. Ha comenzado con la construcción, muy bien. Y a ver, inventario, que ya no tiene comida. Vale, le dejamos un poquito más. Aunque también vale mencionar que creo que voy a estar haciendo otra choza del constructor. Excelente, recursos. Mira, aquí está todo. Muy bien. Y me hace falta escaleras de roble. Escaleras de roble. Tengo 4. Me hace falta madera de roble, chicos. Madera de roble que por aquí cerca hay. Que no quiero ir muy lejos. Y también comemos un poquito. Muy bien, creo que voy a ir hacia esa dirección, ya que por ahí estoy viendo los árboles. A ver qué tal. Y una vez pues recolectando esta madera, pues se la vamos a dejar ahí en la chocita, aprovechando la poca luz del día que tenemos, que no me agrada mucho. Aún así creo que va a ser necesario los golems ahorita que anochezca. Vamos a tratar de craftearlos, aunque, a ver, voy a aprovechar también de antorchar un poquito. Un poquito el ayuntamiento, porque ahí es donde se va a estar generando en este momento los bichos. Y es que la verdad no quiero que se aparezcan muchas cosas, ya que comúnmente aquí es donde se congregan los ciudadanos. Y si se llegan a estar... Uy, no me quiten las antorchas, ¿eh? No me quiten las antorchas. Si se llegan a estar generando muchos bichos aquí, ya te cuento que los aldeanos van a estar muriendo. Entonces, esto por acá. Excelente. Lo más que se pueda. Y es que sí, mira, me llega a estar quitando las antorchas. Vale, hasta donde dé. Incluso acá también. Perfecto. Y por aquí esto. Y ya. Excelente. A ver. Sí, ocupaba esto, tronco de roble. 64. Y por acá tenía yo una mesa de crafteo. Justamente en la chocita. Vamos a hacerle las escaleras que está requiriendo. Esto por aquí, esto por acá. No, que este es de abedul. Necesito esto. Por aquí. Excelente, vamos a tratar de hacer todo. 24. Esto por acá, 36, 48. Y a ver aquí, recursos. Escaleras listas, grava lista, puerta, retoño, tronco. Excelente. Pues sí, ya está todo listo, suministrado al 100%. Pues ya es cosa de tiempo para que el constructor empiece con el ayuntamiento. Y ahora sí, chicos, se viene los golems. Los golems. Pero, a ver, esto lo hacemos de la siguiente manera. Excelente. Y por acá arriba ocupamos
una calabacita. Y aquí vamos. ¿Y por qué nos hizo? ¿Y por qué nos hizo el golem? A ver, voy a checar eso ahorita. A ver, déjenme probar. Si no es con esto. A ver. Con otro tipo de calabaza. Es que es calabaza tallada y es bloque de hierro como tal. Se supone que debería de funcionar con este tipo de materiales. Aunque déjenme ver si en dado caso es con la calabaza normal, que lo dudo. Que lo dudo, aún así. A ver, por aquí. Podríamos estar haciendo otro. Muy bien. Mira, si es con la calabacita normal, no sé por qué en dado caso aquel no se pudo estar haciendo. No sé si se bugueó o pasó algo raro. Pero, a ver, vamos a tratar de hacerlo nuevamente. Quitamos esto. Mira, no se deja. Sí que está muy raro. A ver, quitamos esto y colocamos. Necesito un pico, excelente. Para poder quitar esto. Y vamos a ver si lo puedo estar haciendo en otro lado. Para que haya una mayor comodidad. Aunque me gustaría, ¿sabes qué? Hacerla en el ayuntamiento. Sí, donde se están congregando más los aldeanos. Sí, 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 creo que va a ser por aquí. Pero comemos. Y mira, como todo está perfectamente antorchado, no se ha visto hasta ahorita un solo enemigo. Muy bien, por aquí, por acá. Y dime que sí funciona. Mira, aquí lo tenemos. Aquí tenemos al golem. Desconozco por qué en aquel lugar no se puede hacer. Pero bueno, aunque sea, chicos, ya tenemos protección en Villa Escalofríos. De momento vamos a estar dejando por aquí este episodio. Y bueno, como siempre digo, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen like. ¡Hasta la próxima!